Gracias por venir, Adalid. Estos son tiempos oscuros. Como todos sabéis, la Alianza ha sufrido grandes pérdidas en la guerra contra la Legión. Todavía ahora, el mundo sangra a causa del ataque final de Sargueras. Mientras tanto, la horda reúne a sus tropas y se prepara para la guerra. No podemos ignorar esta amenaza. Si queremos asegurarnos un futuro, debemos buscar aliados dispuestos a unirse a nuestra causa. Os animo a que compartáis vuestras propuestas. La victoria en Nargus solo fue posible porque los héroes de Azeroth lucharon codo con codo con el Ejército de la Luz. Muchos de nuestros soldados más valerosos dieron su vida por la causa. Los que han sobrevivido estarían orgullosos de unirse a la Alianza. Contamos con bravos iniciados que están a punto de emprender el arduo camino para convertirse en Forjados por la Luz. Gracias, Alto Exarca. Los soldados forjados por la luz fortalecerían mucho nuestro ejército. Majestad, recuerdo los tiempos en que tu pueblo y el mío luchaban juntos contra la horda. Contacté con ellos para intentar que Lunargenta volviese a la alianza. Mis esfuerzos fueron en vano. Pero descubrí que hay un grupo de Sindorei exiliados por estudiar el vacío como yo. Si los encuentro, sus conocimientos nos ayudarían. Ventormenta ha sufrido a manos de aquellos que sucumbieron a los susurros sombríos. Pero si otros pueden dominar su poder como tú, serían aliados formidables. Gracias por vuestros consejos. Adalid, me gustaría contar con tu opinión. ¿Con cuál de estos posibles aliados crees que deberíamos tratar primero? Lady Brisa Veloz, parte en busca de tus hermanos desterrados. Adalid, tal vez puedas ayudarla. Haremos lo que podamos para encontrarlos, majestad. Por aquí, Adalid. Las tierras fantasma. Esto solía ser el bosque canción eterna, un lugar de belleza sin par. Aguja brisa veloz, el hogar de mi familia, está cerca. Mis hermanas y yo éramos muy felices en este bosque. Verlo así. me llena el corazón de pesar. Antaño, este sagrario era una prueba de nuestro dominio del poder arcano. Ahora. Solo quedan ruinas. He encontrado unas notas. Los dominios Andilien. Sí, los recuerdo. Vamos. Parece que ya han registrado este lugar. Pero puede que Umbrick haya dejado alguna pista. Umbrick está arriesgando mucho. Sigue los pasos de la traición. Espero que su obsesión no provoque su ruina. Los experimentos con el vacío progresan. Sé que estamos a punto de descubrir algo, pese a las protestas del estrecho de Miras de Romaz. El gran magíster debería comprender que necesitamos este poder para defender Luna Argenta. Los Sindorei no volveremos a caer ante nuestros enemigos. Por desgracia nuestra investigación ha llegado a un punto muerto. Creo que en los dominios Andilien podríamos encontrar información que nos ayude a avanzar. Veo que nuestra gente ya ha intentado controlar el vacío antes. He encontrado cuadernos de aquel cuyo mero nombre es una maldición: Tarkán Dracir. La traición de Dracir permitió que Arzas corrompiera la fuente del sol y destruyera nuestro reino. Por primera vez entiendo por qué Raúmaz se opone a nuestra investigación. Pero creo que podemos usar este conocimiento para hacer el bien. Dracir realizó su investigación en la aguja de la estrella del alba. Debemos ir allí. Vamos a la aguja de la estrella del alba. Este lugar rezuma poder. Ten cuidado, Adalir. El ansia de poder de Dracir lo llevó a buscar los fragmentos de un mundo antiguo. Un mundo a las puertas del vacío. Sus notas indican que se encuentra en una falla en el mismísimo tejido de la realidad. Nunca lo encontró. Pero yo he tenido éxito donde él fracasó. Pronto se abrirá el camino ante nosotros. Dracir creía que en este lugar había un objeto antiguo de poder indescriptible. Puede que esta sea la clave que nos permita controlar las sombras. Umbrick es un estudioso entregado. Pero su tenacidad lo ha llevado al exilio, a él y a sus seguidores. Con estas notas creo que podré volver a abrir el portal a ese mundo del que hablaba. Veamos. Ya podemos seguir. No bajes la guardia, Adalid. Quién sabe lo que encontraremos allí. Allí delante. Aquel debe ser Umbrick. Magister Umbrick, soy Aleria Brisa Veloz. A mi gente le llegaron historias de lo que ocurrió en Argus. Como podrás imaginar, estamos muy interesados en tu interacción con la Naru Oscura. Ya trataremos ese tema en otro momento. Os hemos estado buscando. Sabemos que os expulsaron de Lunargenta y creemos que tenemos mucho en común. Así es. Como tú, creemos que se puede usar el vacío para proteger la vida en vez de para consumirla. Hemos avanzado mucho, Lady Brisa Veloz, pero aún quedan muchos misterios. Mira este cubo, por ejemplo. Es un artilugio antiguo. Puede que hasta sea anterior a todo rastro de vida en Azeroth. Pero está cerrado. Y no podemos abrirlo. Cuidado, Umbrick. La respuesta a estos misterios normalmente tiene un precio. Déjame ver. ¡Al fin! El futuro que predije ha ocurrido. Gracias por abrir el camino. Muéstrate. ¿Quién eres? Los nombres son irrelevantes. Sería más interesante preguntarse en qué te convertirás. Siento el poder. Me llama. Me está cambiando. Ignora los susurros, Umbrick. Ese don que te ofrecen no es otra cosa que esclavitud. Vamos, Adalí. Debemos detener la transformación o mi pueblo estará perdido. Estamos en el mismo bando, Brisa Veloz. No importa lo que te enseñara aquel traidor. Tus maestros no lograrán esclavizarme, Etéreo. Ni tampoco a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? ¿Qué te resistes? Estás en el umbral de un gran destino. No me embaucarás con tus mentiras, Durzán, y a los demás tampoco. Te ofrezco libertad y fuerza. Rompe tus cadenas mortales. No, esta gente no te pertenece. No están perdidos. El vacío cambió a mi pueblo. Lo liberó de las limitaciones de la carne. Podríamos otorgarte el mismo don. Aún destrozado, este lugar resuena con los susurros de los magnos asesinados y con el odio de aquel que destruyó este mundo. Es una pena que sigas resistiéndote. La paciencia de los maestros es enorme, pero no infinita. Un niño contratiempo. Lo que ha empezado no se puede detener. Estoy seguro de que lo entiendes. El vacío os transformará. Despertará lo que estabais destinados a ser. ¿No comprendes lo que ofrecemos? La majestuosidad del caos, la gloria del hambre infinita. ¿Por qué luchas contra tu destino, Brisa Veloz? Únete a mí y gobierna a mi lado. Que así sea. Lamento tu muerte, pero es necesaria. De estas piedras cenicientas emanan fuerzas oscuras. Sin duda eso fue lo que atrajo a los etéreos a este lugar. El poder hace vibrar el vórtice de ahí delante. Vamos a investigar. La tormenta del vacío sirve de conducto. Es una puerta que hay que cerrar. Ahí. Durzan, Usa esas forjas para atraer poder. Debemos impedir que siga controlando a la gente de Umbrick. Nuestro destino nos pertenece, Durzán. No definirás nuestro futuro. La transformación incompleta debe acabarse. Lo único que va a acabar aquí es tu vida. ¡No! Valeria, Adalí. Mi gente es libre, pero hemos cambiado. Y las voces... Durzan intentó arrebataros la mortalidad y volveros como él, esclavos de su hambre. Pero vuestro destino aún os pertenece, Umbrick. Os puedo enseñar a acallar los susurros. Que las sombras os sirvan, no vosotros a ellas. Mi arrogancia casi nos cuesta la vida. Intenté jugar con poderes que escapaban a mi comprensión. Si tú nos instruyes, Valeria, te seguiremos. Percibo los poderes que controláis. Son considerables. Seríais unos aliados muy valiosos para la alianza. Luna Argenta nos dio la espalda hace tiempo. Hoy hemos vuelto a nacer, y lo mejor es tomar un nuevo camino. De ahora en adelante, la alianza cuenta con nuestra lealtad. A cambio, juro ayudaros en vuestro viaje. Informaremos al Rey Brin. Luego, volveré y empezaremos vuestro entrenamiento. Tardaremos un tiempo en acostumbrarnos a nuestra nueva forma. Esperamos con impaciencia tu regreso, Lady Brisabelo y Adalid. Gracias. Rey Brin, hemos encontrado a los Sindorei exiliados. El vacío los ha cambiado, como a mí. Pero sus corazones y sus mentes les pertenecen. Yo seré su guía. Les enseñaré a controlar los susurros de las sombras. A cambio, lucharán junto a la Alianza contra todos sus enemigos. Puede que algunos de los nuestros tarden en confiar en estos elfos del vacío, pero mientras sigan tus enseñanzas, serán bien recibidos en la Alianza. Hoy nos habéis prestado un gran servicio, Lady Brisa Adalid. Os lo agradezco. Es un honor servir una vez más, Majestad. Por la alianza. ¿Por la alianza? El vacío. Una fuerza de hambre infinita. Sus susurros han doblegado la voluntad de dragones y arrastrado a los hijos de los titanes a la locura. Los sabios y académicos temen el vacío y los campeones de la luz luchan contra él. Creen que las sombras destruirán a Zeroth. No comprenden la realidad como nosotros. El poder del vacío puede dominarse. Solo hace falta una voluntad lo bastante fuerte para controlarlo. El vacío nos ha moldeado, nos ha cambiado, pero aprenderás a controlarlo, a callar sus susurros. Utiliza las sombras como arma para salvar el mundo y defender a la alianza. Hay quienes aseguran que la luz es el único camino, la única arma capaz de detener a los enemigos de Azeroth. Pero nosotros vemos otros caminos, vemos multitud de alternativas y posibilidades a nuestro alcance. Algunos dudarán de ti. Cuestionarán tu determinación y tu capacidad para controlar poderes que han causado la ruina de almas más débiles. Pero juntos demostraremos que se equivocan. Usa las lecciones que te he enseñado para mantener el control. Conviértete en un arma para la alianza desde el filo de la oscuridad. Durante tus viajes por Azeroth, has conseguido dominar las fuerzas que intentaban controlarte. Te has convertido en un arma sin igual para la alianza. Vuelve a la falla de vacío para que podamos honrarte por tus logros. Muchos creían que los Rendorei jamás podrían controlar el poder del vacío sin sucumbir a él, pero les has demostrado que se equivocaban. Que esta armadura te recuerde todo lo que has conseguido. Acéptala junto con mi gratitud.